20 horas con 20 minutos, profesor Gonzalo Peralta, leo la introducción de su tema hoy, no lo puedo creer. Fondo de soborno y corrupción de la compañía del ferrocarril salitrero. Pero dioses del sol y de la luna, ¿cuántos años llevamos con este problema? ¿Cómo está, profesor? ¡De Tara para acá! señor Mark, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor? Sabemos que está un poco constipado, ¿no? Sí, estoy aquí medio acoquinado, así que preferí hacerlo online. Ya, estupendo. Sospecha de la profilaxis ante todo. Muy bien. Sí, aquí escuchando The Mothers of Prevention. Sí. Muy bien, hábleme de este asunto del fondo de corrupción. Yo pensé que era un invento nuevo. No, claro, había algunas declaraciones por ahí de lo antiguo que son estas prácticas, pero este es un caso que, es como, por así decirlo, emblemático, ¿no? Como un guaripola, porque además tiene similitudes que son interesantes con lo actual. Y es una cuestión que se destapa en la prensa británica el año 1897, debido a que el año anterior, el 96, fallece en Inglaterra John Thomas North, ¿no? El coronel North, yeah. El rey del salitre, ¿no? Un personaje británico que, bueno, como se sabe, se compró de manera bastante, digamos, oscura las propiedades salitreras en Tarapacá. Terminando la Guerra del Pacífico, de hecho, al momento de ser ocupada por las tropas chilenas, comprándole los bonos a los propietarios peruanos mientras avanzaba el ejército chileno, pensando que esos bonos no iban a valer nada, ¿no? Y los compró a vil precio, y luego el gobierno chileno, por información privilegiada que él tenía, respetó esas propiedades y se hizo del 60% de las propiedades del salitre de Tarapacá. Más de, además del ferrocarril de Tarapacá, del suministro de agua de Tarapacá, bueno, de Tarapacá, ¿no? Se compró Tarapacá. Se compró Tarapacá, se lo compró. Los cerros y los ríos de Tarapacá. Claro, hasta los cerros de Conchas de Loco se compró en Tarapacá. Entonces él, digamos, aprovechando mientras el ejército chileno avanzaba y los propietarios peruanos entraban en pánico, él les iba comprando, digamos, a vil precio, ¿no? Y así, mientras más cerca estaba el ejército, más caía, bueno, el precio. Bueno, resulta que el año... Exacto. Sí, digamos, su sentido de la oportunidad fue muy fino, ¿no? Y bueno, informado además de que efectivamente el gobierno chileno iba a respetar esos bonos, esos pagarés. La cosa es que el año 96 fallece John North en Inglaterra de causas naturales, un ataque cardíaco. Cuentan que el momento que firmaba un cheque... y tengo, lo firma y ¡oh! Y ahí quedó, ¿no? Bueno, resulta que tras el fallecimiento de él, que era además el propietario, ¿no? de estas compañías muy importantes, de mucho dinero, controlaba el negocio de los nitratos a nivel mundial. La Junta de Accionistas, por un mandato de la ley británica, hacen un arqueo, ¿no? Una revisión del estado de las finanzas de la compañía y descubren, anonadados, que hay 100.000 libras esterlinas que no se sabe en qué se gastaron. Sí. Entonces, arman una comisión y citan al directorio de la compañía para que responda por estas 100.000 libras, que era una fortuna gigantesca en la época, ¿no? Y ellos le responden que esta fortuna, esta cantidad de plata correspondía, y de ahí el titular que mencionábamos, porque luego esto lo publica la prensa británica, un periódico que se llama The Railway Times, que ese fondo era un fondo para sobornos y corrupción del ferrocarril de Antofagasta para destinarlo a políticos chilenos. Mira tú. De manera de que favorecieran los intereses de la compañía del ferrocarril de Tarapacá. A través de una serie de intermediarios, o como se les llamaba en la época, gestores, ¿no? Y bueno, y es muy fascinante porque esta noticia que se publica en Inglaterra a fines del año 1897 se empieza a saber, y en Chile se publica a su vez traducida en periódicos chilenos a inicios del año 98 en el periódico El Ferrocarril.
y también el Mercurio Valparaíso. Y ahí se empieza a conocer los interrogatorios de la actuación de esta comisión de accionistas. Y la verdad que es impresionante, en ese sentido se parece un poco cuando escuchábamos estas conversaciones grabadas, ¿no? De estas negociaciones, de estos acuerdos, en que uno ahí se asoma, ¿no?, a esos espacios que están restringidos al común de las personas, donde se negocian este tipo de cosas oscuras. Y bueno, y los interrogatorios son increíbles, porque le preguntan a los distintos miembros del directorio de la compañía que, bueno, que para qué se utilizaban estos dineros, y ellos dicen, derechamente, de que era la única manera de defender los intereses de la compañía porque la administración pública en Chile estaba corrompida. Esto en la década de 1890. De que de esta manera conseguían, digamos, hacer lobby y sobre todo pagarle dinero a parlamentarios, políticos y jueces. Y que tenían una serie de personajes que se encargaban de realizar estas gestiones, y ahí empiezan a nombrar a personajes muy conocidos que hacían, digamos, de corrompidos por ello. Bueno, el más importante era Julio Segers, que era el abogado de la compañía y era el encargado de llevar los pleitos de la compañía, pero además de distribuir la plata. Y él era presidente del Partido Liberal, parlamentario y ministro de Hacienda. y bueno, todo. Y él además distribuía entre los otros, ¿no? Y él era, bueno, además jefe del Partido Liberal. Otro importante era Enrique MacIver, ¿no? Ahí en Calle Céntrica, en este caso radical, gran maestre de la masonería, ministro del Interior y de Hacienda, y también el abogado, en este caso, de la compañía de ferrocarriles, pero de Antofagasta, ¿no? Eulogio Altamirano, conservador y luego liberal, parlamentario también, ministro de Estado, jefe de los ferrocarriles y que hizo las gestiones para que se construyeran líneas de ferrocarriles a que llegaran a las oficinas de la compañía del ferrocarril de Tarapacá. Carlos Walker Martínez, líder conservador, ministro del Interior el año 1898, que es el año en que estalla el escándalo. Bueno, Zorobabel Rodríguez, Isidoro Errázuriz, como se diría actualmente, transversal, ¿no? Profe, Sí. Hay como un dato de si estos sobornos eran solo plata o también especies. Esto era dinero. Ya. Se repartía. Quien se encargaba de la repartija era, en este caso particular, Julio Segers y su hijo Julio II Segers, ¿no? Originalísimo. Ahora, lo interesante es que esto, claro, abarca desde el año 1887 a 1895, son solo 8 años, y solo del ferrocarril. No están consideradas las compañías salitreras, de la cual también era propietario la compañía North, del suministro de agua y de todos los otros servicios que se realizaban en la zona, ¿no? Y bueno, y lo que hacían ellos era toda clase de gestiones para favorecerla a esta compañía. Bueno, el escándalo que estalló fue mayúsculo, ¿no? Y las defensas fueron también bien insólitas. Por ejemplo, Eulogio Altamirano, que había sido ministro del Interior y de Hacienda, se defiende que en realidad estas acusaciones son sospechosas porque él no había hecho gestiones por la compañía de North, sino que por la Gibbs, que era la rival de North. O sea, él además hacía gestiones por la rival y le pagaba el otro. Se sentaba en los dos lados de la mesa. Sí, hice corrupción, pero para el otro lado. Claro, exacto. Eso. Entonces, no me confundan, ¿no? O sea, seamos serios. Ser corrupto no es un delito, el delito es ser tonto, ¿no? Exacto. Oiga, profesor. Yo no acepto esa clase de imputación. Se me acaba el tiempo, sí, lamentablemente, pero le quería preguntar la pregunta del millón. Sí, sí. ¿Hubo algún personaje de estos que terminara pagando su delito? No. Bien. No, ninguno de ellos. Ellos continuaron en estos mismos cargos. ¡La copia feliz del Edén! Y lo que es más terrible es que estos personajes, toda esta lista, fueron los que encabezaron el grupo opositor a Balmaceda en la Guerra Civil. Yeah. Y Balmaceda justamente fue quien pretendió romper con el monopolio de North y británico en Tarapacá. No nacionalizar, pero sí abrir esto, ¿no? Acabar con el monopolio. Y esto lo hace un año antes del estallido de la Guerra Civil. Y todos ellos
son parte de la dirigencia del grupo que se subleva contra Balmaceda, ¿no? Y no es solo un negocio, en la guerra civil hubo 10.000 muertos. Claro. Entonces, este es el, digamos, el... ¿Me está diciendo usted que los malos ganaron? De, ¿los de malos? Personajes. Parece que sí, ¿eh? ¿Cómo? Por un tiempo. Por tiempo largo, hay que decirlo. Profesor Peralta, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias, como siempre, cada día jueves. Un gustazo, profesor. A ver, bueno, muchacho. Nos...